¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar hoy día acompañándonos. Un gran grupo, una buena convocatoria para el show Antel de hoy día, que le corresponde al Grupo de Chile. Hoy día, 15 de octubre, tenemos 4 entretenidas charlas y puntos de vista filatélicos, con la primera charla que va a ser de Cristian Muat con Chile sobre certificados de la República de Waterloo and Sons de 1900. Posteriormente estará con nosotros Jaime Espina con la charla Valparaíso Puerto Principal. A continuación, Juan Claudio López, con Huemul, desmitificando un símbolo, y finalmente Sebastián Ferrer con sobrecargas de correo aéreo entre 1928 y 1934. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y dejo el mando a Cristian Muat. Cristian. Bueno, amigos, buenas noches. Gracias por compartir este espacio de divulgación filatélica. Y me toca esta noche comenzar el show Antel de Chile con una mini charla de enteros postales, en este caso los sobres para certificados de la República, impresos por Waterloo and Sons en el año 1900. En esta lámina de inicio muestro varias piezas, y a la derecha arriba ustedes pueden ver las monedas de oro de 5 pesos de 1890, que se utilizaron como fuente de inspiración para la alegoría de la República, que se utilizó en todos los enteros postales, tanto en estos para certificado como en otros más que hizo Waterloo justo el año 1900, que corresponde a los memorándum postales y a las fajas postales. Esta fue entonces la imagen que se utilizó. Se ve con más claridad en el caso de esta moneda, en el reverso de la cara, se replica bastante bien en las fajas. En el caso de los enteros postales que vamos a analizar hoy día, se ve la silueta solamente. Estos enteros postales tienen dos ejemplares. El entero postal de 15 centavos para uso doméstico, que ustedes lo pueden ver ahí. A la izquierda, arriba, se ve la forma de presentación que tenía este entero postal. La letra C de certificado, el número del certificado y el origen de la oficina. Y tenía también una leyenda que decía que esta carta debe ser entregada bajo recibo. Y a la derecha, arriba, está el espacio donde se podía colocar franqueo adicional. Abajo, a la izquierda, ustedes ven el reverso del entero postal para uso doméstico 15 centavos, que tiene la indicia de la República en color violeta. Y a la derecha pueden ver un sobre abierto, está engomado, la imagen de la República está embozada en el entero postal y tiene también la inscripción del impresor. El tiraje de estos enteros postales lo encontré en el catálogo Howard, que no es tan fácil, y habla de 500.000 ejemplares para cada uno de ellos, lo cual me hace bastante sentido porque Waterloo inició una ofensiva en Chile, en particular en el año 1900, y además de producir enteros postales, produjo sellos para uso postal, para telégrafos, tarjetas postales y una serie de productos que trató de introducir en un momento de una competencia muy álgida con American Bank. Este es el entero de 20 centavos, que ustedes pueden ver que la diferencia únicamente consiste en la letra R de register, lo otro es exactamente igual. En el caso del reverso sí hay la diferencia en cuanto al color, el 15 centavos es violeta y este es color gris. Hay un elemento también adicional, que es que en el interior del entero postal tiene una recubierta de tela para hacerlo más resistente para los envíos al extranjero. Tiene primos hermanos, y los quiero señalar acá, por lo menos en el grupo de enteros postales de la FIAF, hay dos países adicionales a Chile que produjeron estos enteros y los utilizaron también de Waterloo, son exactamente como ustedes ven, prácticamente iguales. Unos son los de Costa Rica. Le agradezco a Luis Fernando Díaz y Alfonso Molina que me mandaron estas imágenes. Ustedes ven arriba a la izquierda un lindo entero de la colección de Jana Wyman, enviado a Austria. Ahí Alfonso Molina me envió la foto que está abajo a la izquierda, que es muy interesante porque aquí hay una ampliación de lo que señalaba en la lámina anterior, que es este recubrimiento de tela que existe en el interior del entero que se usaba al extranjero con la impresión de Waterloo and Sons.
Y a la derecha ustedes ven la indicia que es de Cristóbal Colón en el caso de Costa Rica, también de 20 centavos, y el frente que no varía prácticamente nada con los que hemos visto de Chile, también se utilizó la tinta roja. También Uruguay, gracias a Walter Brits, que me mandó también los ejemplares que ellos usaron, también en el año 1900, son también exactamente iguales, la tinta azul sería la diferencia, y por supuesto la indicia al reverso de la solapa, que también es diferente, pero también se consideró el valor de 20 centavos. Estos son los países que hasta ahora nosotros entendemos que usaron estos enteros de Waterloo & Sons. Veamos entonces los tamaños y las indicias. Estos son los dos que nosotros conocemos, con la letra C y la R, los distintos colores. El formato de 124 de alto por 146 de ancho correspondía a lo que Correos de Chile había pedido. Correos de Chile había pedido un formato más o menos de 120 por 150, según la correspondencia de la época. Se ajustó más o menos a lo que se solicitó. Y aquí coloco las tarifas domésticas e internacionales de la época. No las voy a leer todas, va a quedar en el PDF para los que la quieran consultar. Solamente referirme que en el año 1900, que es el momento en que empezó a circular el entero postal, la tarifa doméstica era en total, incluyendo la certificación, de 15 centavos, y la tarifa internacional, incluyendo la certificación, era de 20 centavos. Y eso hace sentido a la solicitud de dos enteros, tanto para uso doméstico como para uso internacional. Sin embargo, vamos a ver que al poco andar, a los pocos años, se desdibujó esta intención inicial. ¿En qué sentido? Antes de 1907 vamos a encontrar con que en la mayoría de los casos se utilizaron los enteros para los cuales se había pensado. Es decir, por ejemplo, vemos acá a la izquierda arriba un entero postal de 15 centavos de Ballenera Valparaíso, fechado en 1906 con la tarifa de uso correcto. Pero vamos a encontrar que a partir de 1902 ya hay usos en que se reconoce el valor facial del entero postal, pero se usa a veces el de uso doméstico para uso internacional, y el de uso doméstico para, perdón, el de uso internacional para uso doméstico, que es el caso que estamos mostrando acá a la derecha, este entero postal de 20 centavos, que se supone que se debe usar al extranjero, de Antofagasta a Santiago, fechado en 1908, tiene una tarifa de 20 centavos. Y básicamente la razón de esto es que hubo un uso mucho más profuso de los enteros postales que estaban destinados al extranjero. Y en consecuencia se produjo un agotamiento muy importante de esos enteros, considerando que se mandaban a hacer 500.000 de cada uno, y se recurrió a los enteros postales de uso doméstico para que se usen internacionalmente. Sin embargo, acá vemos que después de 1907 también ocurrió a la inversa. El entero postal que estoy mostrando acá a la izquierda abajo es un entero postal bastante significativo, en el sentido de que se usó en 1915, y respondiendo a lo que había sido la intención inicial. Fíjense que es un entero postal de 15 centavos para uso doméstico dentro de Chile, en que se respetó el valor facial del entero, y lo señalo porque ya en 1915 se habían desmonetizado la mayoría de los enteros postales, y es un uso bastante inusual. En ese momento, la tarifa para uso doméstico, que incluía la certificación, alcanzaba a los 20 centavos por la certificación, 10 centavos por la certificación y 10 centavos por el transporte, sumando los 20 que ustedes pueden ver acá. Es la carta interpostal de Waterloo de uso más tardío que yo he visto. Acá tenemos, por ejemplo, lo que señalaba anteriormente, tenemos un entero postal de uso internacional, sin embargo se usó en el correo doméstico. Esta es una carta certificada de Taltal a Santiago, fechada en 10 de octubre de 1912, despachada del consulado francés de Taltal al Banco Italiano de Santiago. Y los 20 centavos cubren los 10 por el transporte, más los 10 de la certificación. La quise mostrar porque tiene una cosa también interesante, aparte de los metasellos en violeta del consulado francés de Taltal, que son estos broches, que es la única pieza en que yo los he visto. Vienen a cumplir la función del lacre, eran cierros, y es un broche de, aparentemente de cobre o aleación con níquel, que tiene una estrella. Y se alcanza a ver que este broche cumple perfectamente la función porque traspasa y se alcanza a ver en el anverso del entero.
Los usos internacionales, acá tenemos un entero postal también que es muy interesante, el de la izquierda, porque está fechado el 23 de julio de 1900, y según señala la literatura de la época, estos empezaron a circular en julio de 1900, así que sería un uso realmente de los primeros, y yo no tengo al menos ninguno del año 1900, este es el único. Se trata de uno de entero postal de 20 centavos de Santiago Spandau, Alemania, y fechado el 23 de julio y recibió en Spandau el 12 de septiembre. Estas eran las tarifas antes de 1907, 10 centavos por cada 15 gramos y 10 centavos por la certificación. En este caso estamos hablando de una carta que pagó por el transporte el 60, más los 10 de la certificación dan los 70 completos del entero, los 50 más los 20 del entero dan 70. Y al otro lado, a la derecha, tenemos un uso a un destino bastante inusual, de Iquique a Finlandia, fechado el 14 de noviembre de 1904. En este caso se cubre exactamente el objetivo para el cual se produjo el entero, 10 centavos por la certificación y 10 centavos por el transporte de una carta de primer porte. Este es un caso, una lámina que les permite diferenciar el antes y el después de 1907. Fíjense que a la izquierda ustedes van a ver usos certificados de 1902, 1903 y 1905, y a la derecha usos posteriores. En 1907 cambia la tarifa, y la tarifa internacional sube a un mínimo de 15 centavos. Deja de ser válida la de 10 centavos que existía. ¿Y qué pasó? Empezaron a usarse los enteros postales de uso doméstico de 15 centavos para cubrir exactamente la tarifa de primer porte al extranjero. Entonces ustedes aprecian ahí que a la izquierda todos los enteros postales son con la letra C, es decir, son de uso doméstico, y los tres primeros que ven a la izquierda están todos certificados, cumpliendo exactamente con la norma. Los que tienen franqueo adicional suman 20 centavos para cubrir el primer porte certificado, y el de arriba tiene 10 centavos adicionales para cubrir un porte doble. Sin embargo, los de la derecha, Alemania 1908, Italia del 9 y Holanda 1910, no tienen certificación, pero se le respetó el valor del entero. Este es el uso más frecuente que yo he visto, es decir, usos de enteros postales de 15 centavos mandados al extranjero. Justo antes del cambio de tarifa tenemos un uso perfecto de un entero, por eso lo mostré acá, que va de Santiago a Austria el 28 de enero de 1907, con etiqueta de certificación, y tiene también un dato interesante adicional, que es que usa tres tipos de sellos de series diferentes, los Napoleón en 1901, la serie Telégrafos con sobrecarga corrida en 1904, y la serie El Peso Bronce también de 1904. Total 40 centavos de franqueo, 10 por la certificación y 30 centavos por el transporte de una carta triple. Este sería el uso correcto hasta 1907, que efectivamente así se hizo. Pero siempre es importante considerar que ya desde 1902 se usaron los enteros postales de 15 centavos para envíos al extranjero. Sin certificar, y aquí incluso muestro dos ejemplares en que se tarja la parte de la certificación. Se fijan ustedes que tiene toda una línea diagonal sobre el recuadro de la letra C, y está tarjado todo lo que dice relación con que se debe recibir esta carta bajo un recibo. Y la tarifa después de 1907, como habíamos dicho, subió a 15 centavos por cada 20 gramos y 10 centavos adicionales por cada 20 gramos. Entonces tenemos esta carta de Valparaíso a München, Alemania, fechada el 1 de marzo de 1909, y recibía el 28 de marzo de 1909. Y el de la derecha es un ejemplo del franqueo adicional. Es decir, se utilizan los 15 centavos de base, pero cuando había que pagar un segundo porte, había que agregar no 15, sino que 10 centavos. Este es el caso de este entero que va a Hamburgo. Los enteros se desmonetizaron de esta manera. Es decir, se les incorporó la leyenda sin valor, tanto en el frente como en el reverso, de la forma que ustedes ven acá. Existen a veces impresiones sin valor que son un poco más angostas, y también existen, en el caso del reverso, sin valores que tienen grosores distintos.
Básicamente, y esto es un tema que todavía está en discusión, alguna literatura señala que a partir de 1913 se habrían desmonetizado. Yo he visto usos a partir de 1914 en distintas oficinas, Santiago, Valparaíso, Valdivia, y por lo tanto lo que hacían las oficinas de correos era utilizarlos para su correspondencia, es decir, mandaban certificados, por ejemplo, listados de certificados, información que era necesaria para distintas dependencias postales que estaban bajo la tutela de las cabeceras provinciales. Esto, a pesar de que no debieran haberse usado con fines postales, es posible también incluso encontrar extraordinariamente algunos que sí circularon en el extranjero con la leyenda sin valor. Acá tengo un ejemplo que es el más tardío que yo he visto, que es en que el sobre se utiliza únicamente como sobre, es decir, está desmonetizado absolutamente, sin embargo, vemos un uso en el caso de esta carta que sí está certificada, ya sea una carta propiamente tal, de Valdivia a Baden, Suiza, fechada el 24 de enero de 1920, pagó 20 centavos por la certificación y 20 centavos por el transporte de una carta simple. Tiene un tránsito en Santiago y recepción en Baden el 9 de marzo de 1920. Como ustedes ven, tiene su etiqueta respectiva y en realidad la razón por la cual podemos afirmar claramente de que está desmonetizado es que la tarifa mínima en 1920 para mandar una carta certificada eran 40 centavos. Este es un ejemplar también que quise mostrar porque es bastante interesante y bastante inusual. Es un entero postal desmonetizado, tal como lo que habíamos mostrado anteriormente, pero que al ser enviado a distintas oficinas, y en este caso en particular a la oficina de Talca, la oficina de Talca toma ese entero postal desmonetizado, le borra el sin valor y lo transforma en un elemento para su propia correspondencia. A diferencia de los anteriores, en que las oficinas simplemente lo usaban y escribían a mano lo que querían, en este caso la oficina de Talca hizo un trabajo artístico maravilloso, colocó el mercurio ahí sobre el espacio donde iban los sellos, en este caso imprimió, además, señor administrador, el espacio de correos D, la línea abajo para colocar la oficina bajo su dependencia, en este caso Constitución, que es una zona costera de Talca, y tiene, ustedes ven también la administración principal de correo de Talca abajo a la izquierda. Este recibo de certificados es una pieza muy, muy interesante y le agradezco mucho a Sebastián Ferrer. Él me la facilitó para mostrarla. Yo dije, bueno, Sebastián, por favor, deja mostrarla en esta charla porque es muy pertinente. Y tiene otro elemento muy significativo, que es que al ser usado en Constitución fue recibido con un matasello que claramente muestra que fue en el año 1912. Así que esto también es una información bastante nueva. Yo no había visto nunca un desmonetizado impreso ya por la oficina de Talca para sus fines propios en ese año. Todo lo que se conocía, incluso intercambiando información con Ross Toll, que tiene una gran colección de enteros postales de Chile, era que esto había sido después de 1913. Esto viene a desmentir eso, y eso implicaría que la oficina de Talca por lo menos recibió en 1912 algunos de estos enteros sin valor y los usó para su uso interno. ¿Alguna conclusión en esta breve charla? No pude mostrar más por falta de tiempo, pero podemos leerlas, son importantes, son significativas, porque en realidad el entero, como ustedes ven, yo por lo menos coloqué entre 1900 y 1920, que son dos décadas, un buen periodo de tiempo. La diferenciación entre enteros postales para uso doméstico e internacional ya se modificó en los primeros años. Eso lo vemos desde un principio. Ejemplo, lo encontramos ya en 1902. Se usaron indistintamente para envíos nacionales e internacionales, sin tomar en cuenta si eran de 15 o de 20 centavos. Sin embargo, se mantuvo el valor facial de los enteros en el cálculo de las tarifas postales. A partir de 1907, los enteros postales de 15 centavos de uso doméstico se usan profusamente para envíos al extranjero, ya que la tarifa para cartas simples subió a los 15 centavos respectivos. La razón, la escasez tremenda de enteros de 20 centavos. Hubo una desmonetización de los enteros postales parcial, por lo menos a partir de 1912, con la leyenda sin valor, ya que hay usos legítimos por lo menos hasta 1915. El caso del entero que mostré de Ancud a Puerto Montt. Sin embargo, después de 1913 son excepcionales los usos legítimos, tomando el valor facial de los enteros en el cálculo de la tarifa. Existen ejemplares también sin valor usados para enviar cartas al extranjero, también son raros, pero
existen, yo tengo un para Alemania, y existen también ejemplares que no tienen la inscripción sin valor y que se usaron para enviar cartas al extranjero solo como sobres. Bueno, le quiero agradecer a Hugo Rosati, a Walter Britz, a Luis Fernando Díaz, a Alfonso Molina, a Sebastián Ferrer, que colaboraron conmigo en esta breve presentación, y por supuesto a mi oficina, a la Federación Interamericana de Filatelia y a nuestra querida Sociedad Filatélica de Chile y a todos los que, amigos que mantienen viva la filatelia. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Muy linda, interesante. Voy a dejar con ustedes ahora a nuestro querido amigo, socio nuevo de la Sociedad Filatélica, nuestro amigo Jaime Espina, con su pequeña disertación o con su charla, Valparaíso, Puerto Principal. Jaime. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto. Perfecto, ya voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, mi charla habla de una ciudad, habla de la ciudad en la cual yo nací, bueno, y la charla va a versar de tres perspectivas: la perspectiva social, la perspectiva histórica y la perspectiva, obviamente, filatélica de la ciudad. Vamos a ir pasando. Bueno, hay una imagen de Valparaíso, que es una ciudad bastante particular en Chile. La charla se divide en tres partes. La primera parte, el origen, la historia, el descubrimiento, la conquista, y un componente importante de su época de la independencia. La segunda fase va a ser respecto de la importancia como puerto y características geomorfológicas. Todo esto también obviamente matizado con información postal respecto de y piezas postales que muestran estas características. Finalmente, las características de una ciudad innovadora y pionera y diversa. ¿Pero dónde está Valparaíso? Valparaíso está en Chile, al centro del país, está abierto hacia la costa del Pacífico, es una herradura que mira hacia arriba y cubre a la Bahía de los Vientos del Sur. Ya es el puerto más importante de Chile. Ahí hay algunos sellos que muestran su ubicación. Y, bueno, la ciudad, el territorio donde está Valparaíso hoy día, estuvo siempre, tuvo habitantes originarios. Primero que nada, el Tahuantinsuyo, la parte sur del Imperio Incaico, llegó hasta Valparaíso y mucho más al sur en Chile. Una de las primeras evidencias es está mostrado en un sello acá, que es un sello chileno, que muestra un niño enterrado en una de las cumbres de los Andes Centrales de Chile. Adicionalmente, habían habitantes originarios propios de Chile, que eran de la zona de los mapuches, picunches. Los picunches son los del norte, de la zona del centro-sur de Chile, de gente de la tierra, y eran pueblos originarios. Pero en 1536 llega don Diego de Almagro. ¿Ya? Diego de Almagro viene del Perú hacia Chile buscando oro. ¿Ya? Ahí hay un sello de Diego de Almagro chileno y manda adicionalmente un barco desde Perú a Chile con vituallas. El barco se llama Centeguillo y un sello con el timbre primer día de emisión del sello. Ahí está el Centeguillo. En el Centeguillo venía don Juan de Saavedra, ¿ya? Que era... Él era originario el español, obviamente, de Valparaíso de Arriba, que era una localidad que queda cerca de Madrid. De ahí viene el nombre de la ciudad. Aquí hay algunos sellos sobres prefilatélicos de la época de la colonia, ¿ya? Y del inicio de la República, del Chile independiente. Característica particular, bueno, la oficina de la administración de Valparaíso dependía de la administración principal en Lima. ¿Okay? Característica particular de estos sobres prefilatélicos son las variaciones que hay en la ortografía de la escritura de Valparaíso. Ahí está Valparaíso, Valparaíso con B larga y Valparaíso con B corta. Desde 1700 aproximadamente hacia el advenimiento de la filatelia, estas son muestras de la prefilatelia
asociada a la ciudad. ¿Qué otro aspecto importante de la historia de la ciudad es la participación en el proceso independentista? Después de que se inicia el proceso independentista, que nacen gracias al prócer San Martín en Argentina y que pasa a través de la cordillera hacia Chile, junto con la participación de nuestro prócer local, que es Bernardo O'Higgins, se identifica la necesidad de liberar el eje de la corona, que era el virreinato del Perú, ¿ya? Por eso surge la Escuadra Libertadora, que va desde Valparaíso, sale de Valparaíso hacia el norte, hacia Perú, para liberar Perú y liberar todo el cono sur de América. Hay algunos sellos que muestran la gesta libertadora y un par de piezas postales argentinas con la imagen del Libertador San Martín, una faja postal y una tarjeta de abono de pago a casilla con indicia de San Martín. Otro aspecto importante de ese proceso es en la Escuadra Libertadora, es la participación del marino escocés Lord Cochrane. ¿Ya? Lord Cochrane fue el almirante a cargo de la Escuadra Libertadora. Y ahí hay varios sellos que muestran la gesta libertadora de esta magnitud. Destaco O'Higgins, que se muestra en el espécimen del sello de arriba del centenario de la independencia de Chile, que según la leyenda dice que de esas cuatro tablas, que eran los barcos de la expedición libertadora, pendían los destinos de América. Valparaíso como puerto principal se afianza desde el inicio de la República, y uno de los aspectos críticos o fundamentales del desarrollo es la iniciativa del norteamericano Wheelwright de la implementación de la Pacific Steam Navigation Company. Aquí hay un entero postal transportado por un barco de la Pacific Steam Navigation Company y una carta también transportada por uno de los barcos de la compañía. Otras iniciativas desarrolladas por Wheelwright en Valparaíso son la implementación del telégrafo y también la implementación en el norte de Chile del ferrocarril. ¿Por qué Valparaíso fue tan importante? Bueno, y todavía lo es en el desarrollo desde la independencia de los países latinoamericanos hasta ahora. Fundamentalmente es porque durante buena parte de esos años no había Canal de Panamá, ¿ya? El Canal de Panamá se abrió recién en 1914 y el único cruce a Europa era vía el Estrecho de Magallanes. Ahí se muestra un poco la ruta que debían seguir desde el Pacífico al Atlántico para llegar a Europa a los barcos. O la otra alternativa era a través de la cordillera, ¿okay? Muestro acá algunas piezas postales que tenían la característica de que se anotaba la ruta de transporte a Europa. Por ejemplo, estas dos van por vapor, ¿ya? Estas de acá de la derecha van vía cordillera, que es la línea amarilla, ¿ya? Y esta va por Magallanes, ¿ya? Ir por vapor o por Magallanes era lo mismo, eran diferentes escrituras que se ponían en las piezas postales para indicar la vía de transporte de la pieza postal. Otro aspecto importante de Valparaíso es su personalidad e independencia en el desarrollo de la desarrollo postal. Un ejemplo es la emisión de una serie de sellos oficiales para uso del Ministerio de Marina, emitidos en forma particular desde el Ministerio de Marina en Valparaíso para el uso particular de esta institución oficial. Otro aspecto importante de Valparaíso como eje es también, aparte de ser el eje del puerto para el tráfico internacional, fue el eje para el tráfico local, ¿ya? El eje del tráfico fluvial en el sur de Chile, había un gran tráfico fluvial de transporte de mercancías y Valparaíso era el eje de ese tráfico. Aquí hay algunos sellos chilenos que muestran un poco la importancia del transporte marítimo en nuestro país. Otro aspecto importante de la
que muestra las características particulares de Valparaíso como ciudad y su independencia en el tema filatélico, en el tema postal, fundamentalmente, es la autonomía en diversas iniciativas. Por ejemplo, el uso de cierros. Los cierros, como ustedes saben, son piezas postales oficiales producidas por el correo para cerrar cartas o sellar sobres o paquetes que habían sido abiertos o accidentalmente o por algún otro tipo de acción. Aquí hay estoy mostrando varios cierros que son oficiales emitidos en Valparaíso. En particular, mirar el cierro con rueda alada de la izquierda, que era para reemplazar el lacre en el cierre de paquetes. Obviamente estos cierros, como tenían como objetivo el cerrar la correspondencia, es muy difícil encontrarlos usados, ¿ya? Todos los que estoy mostrando acá son obviamente sin uso. Otro aspecto también filatélico interesante de conocer de Valparaíso es el uso de multas. Las multas para valga la redundancia, multar el franqueo insuficiente en piezas postales se utilizaba en Valparaíso con sellos de multa o con marcas de multa. Aquí hay un ejemplo con los sellos, uno de los tipos de sellos de multa que se emiten en Valparaíso. Los de la izquierda son pruebas de color de las multas denominadas Leblanc, ya que son multas de Valparaíso, y a la derecha están las multas definitivas. Y aquí hay dos postales, también de Valparaíso, que fueron multadas con el doble de la tarifa de franqueo, que era 2 centavos, producto de que se haya cometido la falta de escribir el frente de la postal. Otro aspecto importante que muestra la innovación, la personalidad e independencia que tenía Valparaíso es el uso de matasellos propios de la ciudad. Aquí está un matasello que de nuevo volvemos a ver la rueda alada en el matasello de este entero postal. Y matasellos duplex, también de uso exclusivo en Valparaíso. Y un matasello también utilizado en las primeras emisiones de sellos de Chile, que es el matasello inútil, que no obstante que fue pensado para utilizarse en el país, se utilizó solamente, o por lo menos el registro que se utilizó solamente en Valparaíso. Características geomorfológicas de la ciudad. Valparaíso, para los que lo conocen, es un anfiteatro de cerros que miran a una bahía. Y, obviamente, el desarrollo de la población se adaptó a la geografía de esa ciudad sobre la base del uso de ascensores y escaleras. Los ascensores son muy característicos de Valparaíso, hay varios sellos que muestran el uso de ascensores tipo funicular. Aquí hay un aerograma, ¿ya? Bastante reciente, aerograma turístico, que muestra uno de los ascensores de Valparaíso. Estos ascensores son centenarios y hay varios que todavía operan, incluido este. Y aquí hay una postal de uno de los ascensores más bonitos del Cerro Concepción en Valparaíso. ¿Okay? Finalmente, para ir terminando, ha sido una ciudad también innovadora en varios aspectos sociales. El primer equipo de fútbol de Chile surge y está en Valparaíso a partir de 1895 de inmigrantes ingleses. El periódico de habla hispana más antiguo del mundo y uno de los primeros que surge en Chile es también emitido en Valparaíso, el Mercurio. Nuestro servicio de policía también nace en Valparaíso. Y los bomberos, que son un personal que hoy día funciona ad honorem en Chile, a diferencia de otros países, también nacen en Chile. Aquí hay una pieza postal, una carta con sello disectado, por falta del sello de 5 centavos, se utiliza el sello de 10 centavos disectado, de 1859, que es del tipo estanco, de las primeras emisiones, pero emitidos como estanco, por estancos. Se denomina estancos. Terminando ya, Valparaíso es una mezcla de diversa inmigración. Esta inmigración marca la personalidad de la ciudad y fue un eje para el desarrollo. Y aquí hay una muestra de una franquicia del consulado. Hay consulado de varios países en Valparaíso hoy día. Un entero postal que muestra, es una invitación a temas de gimnasia en alemán. Y una serie de piezas postales de intercambio entre Alemania y Valparaíso. Bueno, ahí en particular hay una marca de censura de uno de las piezas postales. Con eso, le doy muchas gracias por no haberme escuchado y gracias a la Sociedad Filatélica.
y agradezco también la iniciativa de mi oficina, que ha sido tremendamente exitosa y potente en el desarrollo de la filatelia en el continente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bien. Bueno, ahora voy a dejar con ustedes también a Juan Claudio López, que ha estado con nosotros constantemente acompañándonos en estas charlas de días viernes y sábado. Gran amigo de la sociedad filatélica y entusiasta coleccionista. Adelante, Juan Claudio. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias, Sebastián. Buenas noches a todos, amigos. Muchas gracias por estar acá, por participar de esta charla y también a los que la verán posteriormente por el canal de mi oficina. Mi charla se llama Huemul, desmitificando un símbolo. Yo les voy a hablar acerca del ciervo más austral del mundo. Es una especie única y endémica del sur de Chile y Argentina. Y en el caso de Chile, el huemul es un animal heráldico que curiosamente es desconocido por muchos y que se encuentra en el escudo nacional de Chile. Y voy a, de alguna manera, contarles cómo se ha expresado históricamente en la fisonomía de este animal a través de la filatelia. La exposición que les voy a presentar se desarrolla básicamente en cuatro puntos. Huemul, Hippocamelus bisulcus. Segundo punto, un error histórico, ciervo o caballo. Tercero, las primeras referencias acerca de su verdadera fisonomía. Y cuarto, una especie en vías de extinción. Para poder remontarnos a lo que significa el término científico, el nombre científico de la especie, tenemos que hablar de un sacerdote jesuita chileno, considerado el primer científico chileno, don Juan Molina, el abate Molina. Y él, como científico, nunca tuvo nunca estuvo en presencia de esta especie, sino más bien fue a partir de referencias que él tuvo de arrieros o de personas que lo vieron, y a partir de estas referencias él lo denominó Equus bisulcus, del latín equus, que significa en el fondo en referencia al equino o al asno, ¿ya? Y bisulcus, que se refiere significa en latín casco bifurcado, que se refiere a la presencia de pezuñas. Donde él interpretó de alguna manera esta especie. Posteriormente, en el año 1810, un naturalista alemán, Friedrich Sigismund Leuckart, intenta perfeccionar el nombre a partir también de lo que se intentaba comprender desde Europa de lo que era este animal, ¿no es cierto? Y lo relacionó con los camélidos, las llamas o guanacos de los Andes, y lo denomina Hippocamelus bisulcus. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, sellos postales donde aparece el huemul, y también hay extracto, fragmento tomado de un sobre de primer día argentino del año 1984, donde incluso ustedes ven ahí que dice huemul Hippocamelus bisulcus, una foto de la pezuña. Y bueno, así nace de alguna manera el cómo se entiende o cómo se intentó comprender a esta especie. En el segundo punto, un error histórico. Bueno, Chile, a partir de la presidencia de José Joaquín Prieto, él llama a un concurso público para diseñar el escudo nacional. Y lo gana un inglés, Charles Wood Taylor. Y a partir de ese momento, por ley, del 26 de junio de 1834, se oficializa el escudo, que es el que ustedes ven ahí en la parte superior, a mano derecha, y donde él interpreta también lo que significa o lo que él interpreta o ilustra, ¿no es cierto?, a este animal, donde se empieza a entender un poco a este animal como un potrillo de patas levantadas, con una cola semi alargada, y con una fisonomía no precisamente tan exacta a la realidad. Y además, cabe señalar una cuestión que lo mitifica un poco más,
es que ambos animales, en el caso del escudo chileno, el cóndor y el huemul, tienen una corona naval de oro que hace referencia a las glorias navales de la Escuadra Nacional, de la primera Escuadra Nacional, ¿no es cierto?, de Chile por sobre la Armada Española, donde se destaca Thomas Alexander Cochrane, y ahí tenemos algunos sellos donde, por ejemplo, aparece la toma de Valdivia, la captura de la Esmeralda, un lindo cuadro de la serie Centenario del año 1910 del American Banknote, de la toma de la Santa María. Producto del desconocimiento que había acerca de esta especie es que algunos diseñadores, fundamentalmente franceses y también ingleses, en el año 1854, ellos ya lo interpretan a este animal prácticamente como un caballo, ¿ya? Y curiosamente, este tipo de interpretación lo podemos ver de manera física en el monumento a los héroes de Iquique, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Por ejemplo, aquí hay una linda postal del editor Carlos Brandt, donde ahí ustedes ven en el círculo donde aparece, ¿no es cierto?, un detalle. Después de ese detalle, aquí le agradezco a mi amigo Cristian García, que él tomó esta foto es actual, es de ahora, donde si ustedes se fijan ahí hay un detalle en este mármol blanco donde aparece el caballo, ¿no es cierto?, claramente. ¿Ven? También está este caballo en el mausoleo de San Martín, de José de San Martín, en la Catedral de Buenos Aires. Y también se encuentra en la ciudad de Concepción, en la Plaza Independencia, una ciudad que queda en la zona, iniciando la zona sur de Chile. Aquí tenemos también una linda postal del editor Carlos Brandt, y quise también mostrar esta foto, una foto actual, esta foto la tomé la semana pasada, simplemente para de alguna manera comparar lo que significan los edificios. Si ustedes se fijan, producto de los terremotos que sacuden permanentemente a nuestro territorio, de los edificios antiguos no queda ninguno. Sin embargo, la pileta, ¿no es cierto?, que fue traída desde Liverpool en los tiempos de Pascual Vinimeli, un ingeniero que fue el primero que remodeló la Plaza de Armas de la ciudad de Concepción, y ustedes se fijan claramente que ahí está el detalle del escudo nacional y aparece un caballo. La filatelia obviamente no quedó ausente de este error, y las casas impresoras extranjeras, en este caso la American Banknote, por ejemplo, de los sellos de telégrafo, del escudo chileno formato grande, ahí podemos ver todos los valores, y abajo podemos ver también la llamada serie, que también es de telégrafo, huemul con cola, formato chico. Aquí puse una foto del catálogo de la Sociedad Filatélica, porque no tenía el 5 centavos, el resto de los sellos son sellos usados, son sellos made o con bisagra, y la serie del formato chico es la Bradbury, es de la impresora Bradbury Wilkinson and Company de Londres, del año 1893. Estas dos piezas, o estos timbres que están acá, los encuentro muy interesantes, son marcas postales del Correo del Ejército de Chile en campaña, utilizados en la Guerra del Pacífico entre los años 1879 y 1884, y aparece un extracto que lo traigo aquí a colación, que es del Chile Filatélico 169 de marzo de 1968, que se refiere a estos matasellos que se utilizaron en campaña. Los que están en el catálogo están aquí de color azul. Sin embargo, si ustedes se fijan, fueron también hechos en tinta azul, tinta negra, grosella y violeta. Se dice que había tres tipos. En este caso aparecen dos tipos en el catálogo que se diferencian básicamente también porque al lado de Chile viene el primero con punto, el segundo con adorno. Estos sellos que están acá son los sellos de telégrafo, los sellos que vimos en antes de la Bradbury Wilkinson and Company del formato chico, y que estos sellos después fueron sobrecargados por la imprenta Barcelona de Santiago con la sobrecarga de correos, porque fueron utilizados o intentaron, en el fondo estos sellos no fueron circulados ya para ser utilizados en correo doméstico. Quise poner acá una pieza que me pareció muy curiosa, que la adquirí en algún momento y la quise traer a colación. Le agradezco a Cristian Mouat porque me ayudó a analizarla, porque al no ser circulado, la pieza que ustedes ven abajo trae la sobrecarga invertida y además tiene un timbre. Bueno, el sello es falso.
Y para poder entender un poco que sea falso, hay que, bueno, en este caso giré la sobrecarga y la comparé con una sobrecarga que está una buena sobrecarga en el fondo del sello de 5 centavos, donde se empieza a ver que los bordes están bien constituidos, no tan borrosos, donde se ven las líneas un poco más perfectas, donde se ve básicamente en la letra C y en la letra S, ¿no es cierto?, el corte romo con mucho más perfección, donde las letras se ven mucho mejor hechas. En realidad esta es una imitación bastante burda del sello. Aquí tengo dos piezas que las encontré muy interesantes, la que está en la esquina superior izquierda, es un sello, es un timbre fiscal en realidad de tesorería y aduana, ya que está, el matasello me refiero, el timbre, está muy bonito porque tiene aquí en color lila, se ve claramente la fisonomía de un caballo, la cola súper gruesa, y en el escudo nacional, sobre el sello de 5 centavos de la segunda serie de boleteados del año 1880-1899. Y al lado tenemos una linda carta tarjeta con el sello impreso de color pardo de 2 centavos Colón, y vemos el escudo nacional con el caballo. Esto es del año 1872. Bueno, hubo de transcurrir casi un siglo para que el 8 de septiembre de 1920, en el término de la presidencia del presidente Juan Luis Sanfuentes, vemos el sello, un sello actual del año 84, en color rojo burdeo, donde aparece el presidente Juan Luis Sanfuentes, que en el fondo ahí se decreta por decreto supremo 738 el modelo oficial del escudo nacional de la República. Aquí está el decreto, y aquí ya empezamos a ver sellos, la serie superior del año 1902, telégrafos del Estado, donde vemos un huemul como corresponde, con su fisonomía más precisa, y la misma serie también, que son los sellos de telégrafos sobrecargados para ser ocupados, ¿no es cierto?, como uso de correo doméstico, por la sobrecarga en negro por la imprenta Barcelona de Santiago de Chile, y aquí tenemos dos lindos sellos que tienen una sobrecarga invertida. Sin embargo, se escapó este sello de acá, que tiene el llamado huemul con cola, que en realidad es un caballo. El catálogo lo denomina huemul con cola, sin embargo es un caballo, y este es una prueba de la sobrecarga del sello de 3 centavos. Le agradezco aquí, esta página la encuentro muy linda, la verdad es que estas son piezas que me las, por gentileza, me las facilitó Heinz Junge, que son piezas muy lindas. Las piezas que están en la parte superior son timbres fiscales de uso general, y podemos ver acá que ya el escudo nacional está dibujado con un huemul, ¿no es cierto?, más preciso, con un huemul con una fisonomía más clara, y hay distintas casas impresoras, la Waterloo & Sons en el año 1910, Thomas McDonald emitido aproximadamente en el año 1920, y aquí abajo tenemos timbres consulares, donde tenemos espécimen. Y aquí también encuentro esta pieza muy linda de 10 centavos, donde aparece el timbre consular de la Perkins & Bacon London, de Londres, ¿no es cierto?, sobrecargado para la promoción del salitre chileno aproximadamente en el año 1929, y el resto de las piezas también con sus distintas casas impresoras. Después ustedes las pueden ver, ¿no es cierto?, en los PDF y con sus respectivos años. Son muy lindas piezas. Aquí hay un boletín de encomienda, impreso ya en Chile por los talleres de especies valoradas, donde podemos ver, ¿no es cierto?, esto es del año 1930, y aquí ya el huemul aparece dibujado como corresponde. Estas piezas se las agradezco mucho a Sebastián Ferrer, son telegramas. Aquí, claro, pasan cosas curiosas, porque aquí ya el timbre, aquí habla de un telegrama de la década, no alcanza a salir el año acá, 1940, por lo tanto entendemos que del 1940, el huemul ya está un poquitito deformado, y sin embargo acá hay una comparación muy curiosa, porque si ustedes se fijan, el de la mano izquierda aparece, ¿no es cierto?, con un huemul dibujado de manera un poco más precisa, y sin embargo aquí ya hubo una falta de rigurosidad del ilustrador, donde ya lo empezó a deformar un poco, donde finalmente siempre vemos al cóndor un poco mejor y dejado, ¿no es cierto?, un poco de la rigurosidad del buen dibujo aquí al huemul en el que está de color concho y vino. Bien,
¿Cuáles fueron, cuál fue el, ahora pasamos a hablar de las primeras referencias de la fisonomía del huemul? La verdad es que el gobierno de Chile contrata a Claudio Gay, que era un naturalista y historiador francés que hizo una gran labor en el territorio nacional, y que fue invitado, fue un investigador que fue invitado a formar el Gabinete de Historia Natural, lo que posteriormente se convertiría en el Museo de Historia Natural de Chile, del cual Gay fue su primer director. Aquí vemos una pareja de sellos con viñeta intermedia, donde aparece aquí, ¿no es cierto?, historiador y naturalista francés en la viñeta. Este es un detalle de la viñeta. Y él fue el que plasmó, ¿no es cierto?, toda una serie de especies a través de la historia, del Atlas de la Historia Física y Política de Chile, que llegó a comprender 30 tomos, ¿ya? Estos 30 tomos, Gay los terminó en Francia, no los terminó en Chile. Producto de su prolífico trabajo, el gobierno de Chile, en el la nacionalidad chilena. Aquí vemos, aquí vemos la portada, ¿no es cierto?, de la historia física y política de Chile, la de Uruguay, donde curiosamente en la portada, en sus páginas interiores, la verdadera la especie que llegó a conocer, perdón, la especie que llegó a conocer Claudio Gay, y Claudio Gay, de hecho, él le llamaba Cervus chilensis. Bueno, encontraba en la hacienda Cauquene, a las orillas del río Cachapoal, en la zona central de Chile, y es la especie que fue disecada y es la que se encuentra en el Museo de Historia Natural. Se puede decir que es una especie de hembra pequeña, porque el macho tiene una Y, ¿no es cierto?, cosa que esta especie no la tenía, por lo tanto se podría determinar que es una hembra pequeña, por su tamaño y por no tener la Y. El Correo de Chile, en el año 1948, emitió una serie de 25 sellos en conmemoración al centenario del libro de Gay. Y esta serie fue emitida en tres valores. Fue emitida en el valor 60 centavos, en el valor 2 pesos 60 y en el valor 3 pesos, que era el color rojo, el 3 pesos de Correo Aéreo, y los anteriores eran color azul y verde. Aquí tenemos un folleto en sepia, offset, del catálogo, el FO08 del catálogo de la Sociedad Filatélica de Chile, emitido, incluido en la memoria de la Casa de Moneda en 1943-1953, donde vemos que está el huemul. Ahora, si ustedes se fijan, este huemul no coincide con el que Gay tenía en su atlas, pero ya estamos hablando de la década, ¿no es cierto?, del 40, donde se supone ya que el ilustrador lo dibuja como corresponde. Y aquí tenemos la serie, los vlogs, con los 25 sellos que fueron emitidos en pliegos de 100 sellos, por lo tanto eran cuatro vlogs por hoja, donde aparece, aquí tenemos el detalle del huemul en azul, en 60 centavos, 2 pesos, y el rojo en la posición 18. Una especie en vías de extinción. Bueno, si ustedes se fijan en el mapa que vemos aquí, ¿no es cierto?, del cono sur de Sudamérica, el huemul es un animal que se distribuye en un 75% de su población en Chile y el 25% del resto de su población en Argentina. No llega hasta la... No se han visto especies que es en la isla de Tierra del Fuego, y se dice que llega hasta la zona austral, ¿no es cierto?, sin haber traspasado a Tierra del Fuego, y existe una pequeña población, aquí si ustedes ven esta mancha verde superior que se encuentra a la altura de la ciudad de Chillán, en la región de Ñuble, es la única población de huemules que se encuentra en la zona central. ¿Ya? El resto de los huemules que pudieron haber existido hasta llegar a la cuenca de Santiago, incluso frente a Mendoza, ya no existen. Y esta población es una población tremendamente pequeña que no supera los 50 individuos. El resto de las poblaciones se encuentra repartida en la zona de la Patagonia. Y porque traigo a colación esta hojita blog muy linda que celebra
el año 2008, emitida por Correos de Chile, que celebra y conmemora los 50 años del Parque Nacional Torres del Paine, porque este es uno de los principales ambientes y hábitats naturales y hábitat básico del huemul, donde, bueno, aparecen otras especies y está el huemul. Aquí ustedes ven una postal circulada, que sale circulada desde la base antártica de Eduardo Frei, con matasello de salida el 21 de enero de 2010, y recibida en el cuartel 19 de la comuna de Chiguayante, en la ciudad de Concepción, el 12 de marzo de 2010, donde aparece el sello del huemul. Aquí tenemos un entero postal, una tarjeta postal muy linda que emitió el Correo de Chile del año 2013, donde había varios motivos: San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, Valparaíso, Santiago y Torres del Paine. Y aquí hay dos series, ambas de cuatro sellos. La superior es del año 1984. Donde aparece el logo de la World Wildlife Foundation, donde en el fondo se habla de la especie en peligro de extinción, donde se incluye el huemul, y la serie que tenemos abajo con viñetas intermedias, son cuatro sellos de 600 pesos cada uno, y la viñeta intermedia, donde claramente hay un llamado, ¿no es cierto? Y aquí está el timbre de primer día que dice: protejamos al huemul. Estimados amigos, muchas gracias. Ahí está la bibliografía. Quiero agradecer fundamentalmente a todos los que aparecen en la lista, bueno, Henry Márquez y Alfonso Molina, por la tremenda labor que están haciendo, y se lo agradezco mucho a todos los amigos filatelistas, los que hoy día están presentes y los que verán esta charla posteriormente de mi oficina, a Heinz Junge, Cristian Mubat, Sebastián Ferrer, Cristian García, a Martín del Prato, a todos los amigos del grupo temático de la Sociedad Filatélica de Chile, a la Sociedad Filatélica de Chile en su conjunto, y al historiador Alejandro Mijovilovich de la ciudad de Concepción, que la verdad me aclaró algunas cosas que necesitaba saber. Y bueno, un pequeño reconocimiento a mi hermano, que en realidad él es un investigador y consultor senior de más de 30 años de experiencia, que ha trabajado en conservación de naturaleza en el proyecto Huemul, y que de hecho es coautor de dos libros de los cuales sirvieron para poder yo desarrollar esto que hoy día quise compartir con ustedes, y se los agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Juan Claudio. Te felicito, muy linda charla. Voy a tomar la posta porque nuestro team leader está un poco cansado. Así que me pidió que le hiciera la presentación. Yo quería agradecerle a Sebastián porque, sinceramente, a pesar de que tomó la responsabilidad de hacerse cargo de esta charla, estuvo con un trabajo muy intenso en nuestra expo virtual, así que aprovecho de invitarlos a todos a que entren a la exposición virtual para ver lo que están haciendo los filatelistas chilenos. Así que ahora les dejo a Sebastián, nos va a hablar sobre la serie de presidentes y personajes célebres con la sobrecarga de correo. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Cristian. Bueno, amigos, yo primero darle las gracias a todos este encuentro que hemos tenido todas las noches, todos los fines de semana, desde que partió esta vorágine de charla, solo ha hecho que todos aprendamos más, que yo aprenda muchísimo, muchas cosas que no sabía, que conozca mucha gente encantadora y que tenga nuevos amigos. Y yo creo que eso, más la información y el repositorio que tenemos hoy día de información filatélica, es con lo que más me quedo en el corazón. Hoy día les voy a hablar sobre la sobrecarga de correo entre 1928 y 1934 en la serie de sellos de presidente y personajes célebres. Pero antes necesito contarles un poco cómo parte nuestro correo aéreo. Nuestro correo aéreo parte en 1916 con David Fuentes haciendo el primer transporte de correos desde la ciudad del sur de Ancud hasta Puerto Montt, desde el sur al norte, llevando algunas piezas de correo, en el cual se clasifica como nuestro primer correo aéreo. Después, en el 1919, Clodomiro Figueroa hace lo mismo, hace lo suyo en un Bleriot 11, llamado Valparaíso, y él lleva correspondencia, lleva una saca con 540 cartas,
en su avión, del cual parte de nuestro club hípico hasta la ciudad de Playa Ancha en Valparaíso, para lo cual él mismo desarrolla unos sellos postales, los cuales están en nuestro catálogo. Estos sellos postales se hicieron en cartulina fotográfica, que permitía 24 fotografías pequeñas, por lo tanto estos sellos eran un poquito más grandes de lo normal, pero la particularidad que tiene es que el prepicado está hecho por una máquina de coser y los sellos están firmados por el piloto por la zona posterior. Después de esto, años después, don Luis Testar, empresario francés viviendo en Chile, logra él tener la primera concesión de entrega aérea postal, para lo cual se sobrecargan los sellos que conmemoraban el centenario de la batalla de Maipú. Y estos son nuestros inicios, y con esto nosotros llegamos un poquito a lo que quiero contarle. Esta es la primera serie de presidentes y personajes célebres de Chile, es desde el 1911, posteriormente en 1912, la segunda serie que se hizo hasta el 1915, esta es una serie complementaria. Todas estas primeras series, esta segunda serie complementaria se hicieron por American Banknote, pero esta serie complementaria se desarrolló porque Chile entra a la Unión Postal Sudamericana, por lo tanto hay diferencia de centavos y de colores, de franqueos, perdón, y por lo tanto hay un cambio en los sellos. Después viene la serie de presidentes. Lamentablemente no veo lo que puse, lo puse muy, muy abajo y me lo tapo completamente. Viene la serie de presidentes, que supongo que es la sin dentar, con la palabra Chile Correos, la frase que está por encima, donde el sello de 5 centavos es grabado y los demás son en tipografía o electrotapiado, y si no, eran en offset. Aquí empieza a haber un montón de diferencias en nuestros sellos de esta serie, porque esta serie se hizo muchas veces y después se logró hacer en el taller de especies valoradas de Chile. Cuando se hizo en el taller de especies valoradas de Chile, hubo mucha ayuda técnica desde el extranjero para que esto se pudiera hacer en el taller de acá en Chile. Aquí logramos ver la primera serie sobrecargada, y lo que a mí me interesa mostrarles hoy día es la diferencia entre una serie y otra, entre una sobrecarga y otra, y los colores que tienen, ¿ya? Aquí tenemos las sobrecargas de la primera serie que podemos ver y que están en distintos portes y en distintos colores. Las sobrecargas se hicieron en colores azules, negra y rojo. Aquí tenemos la otra serie que podemos ver donde están sobrecargas en rojo y sobrecargas en sellos especiales como el de Cochrane con la sobrecarga roja de 3 pesos. Después viene esta serie de 1928-1934 de Correos de Chile con filigrana. Hubo series con filigrana, sin filigrana, con marco tipográfico, con marco offset, grabados, con centros offset también. Entonces hubo una variedad y una forma muy rica de poder encontrar variedades en estos sellos. Aquí podemos les puse un ejemplo solamente de un sello de 20 centavos de Bulnes, la cantidad de diferentes alternativas que podemos encontrar.
Si se fijan en la cantidad de series que yo les puse, que fueron varias, el sello de Bulnes sale no solamente en este pedazo, sino que sale en otras hojas anteriores, de acuerdo a los años de desarrollo de la serie. Aquí partimos con un par de sellos de 20 centavos de Bulnes, donde podemos mostrar, donde les puedo mostrar la sobrecarga, donde aparece el cóndor tapando completamente, llegando hasta arriba, y en el lado derecho está más abajo. La diferencia de esto es porque en general el rollo de la litografía fue hecho en fotografías en secciones verticales o horizontales, por lo cual para armar el rollo no quedaron totalmente encajadas y así se generan todos los tipos de variedades. Aquí tenemos la sobrecarga en tres opciones. Está la sobrecarga gruesa, la 1, la del medio es la sobrecarga gruesa 2, y tenemos la sobrecarga delgada en nuestro lado derecho. Después tenemos el sello 30 centavos de Pérez, con la misma situación, a nuestra izquierda, delgado, al centro, muy grueso, y al lado derecho tiene una sobrecarga bien, bien puesta, y otra sobrecarga, deducimos que es porque ha pasado el pliego dos veces por el rollo litográfico. Acá tenemos la misma situación, incluso con sellos, en el sello de 40 centavos de Manuel Rengifo, tenemos diferencia de impresión, y además tenemos la sobrecarga de dos tipos de tonos, más gruesa, más delgada. Aquí podemos verlo, en cada uno de nuestros sellos podemos encontrar variedades, no solamente en el grosor de la sobrecarga, sino que aquí vemos en el lado izquierdo la palabra correo fuera del marco del mismo sello. Acá vemos la sobrecarga bien puesta en el sello de O'Higgins de 6 centavos con la sobrecarga de 6 pesos. Aquí es interesante ver esto porque esto es una pareja de sellos y sin embargo la posición del cóndor en los dos lados es distinta. Una está más arriba y otra está más abajo. En el sello de 2 pesos de Santa María sucede lo mismo, y podemos encontrar centros que están mucho más intensos que otros, marcos que están más intensos que otros, que están, y perforaciones de peine que también están bastante desfasadas entre sí. Acá tenemos el sello de 5 pesos de Balmaceda, y podemos encontrar lo mismo. Es súper rica esta serie para poder hacer una colección de variedades, porque hay mucho, mucho por trabajar en cuanto a centros, marcos y sobrecarga, incluido el perforado, el dentado. Aquí les quiero mostrar dos fragmentos, donde en el de arriba son dos corridas horizontales que están pegadas. Si ustedes se fijan, en la corrida superior, el franqueo es más oscuro que en la corrida del medio. Y abajo, otro franqueo, pero con un pedazo que no está junto a lo de arriba, que tiene la sobrecarga mucho más delgada o más transparente. Aquí tenemos una sobrecarga en negro y una sobrecarga en azul. Acá, en la misma situación, tenemos en la palabra correo, en el sello de la izquierda, bastante pegado a la línea vertical blanca, y en el sello del costado, que es la pareja del anterior, más separado. Por lo tanto, esto nos muestra que los sellos, los que iban en las mismas posiciones, siempre fueron quedando con los mismos errores. Aquí tenemos la sobrecarga de 3 pesos sobre el sello de Cochrane de 5 centavos, y ahora un traspaso de un pliego a otro. Quiero mostrarles también cómo funcionaba el envío de cartas aéreas
Primero las cartas pagaban siempre su franqueo postal de tierra y además se pagaba la diferencia del franqueo aéreo. Aquí tenemos un sobre de una correspondencia de 1929 con una tarifa de 1,90 pesos dirigida desde Iquique a Santiago. Acá tenemos otra carta con el franqueo de 3,85 pesos de 1930 de Valparaíso, si es que no me equivoco, es a Hamburgo. No logro leer la carta. Nueva York. Nueva York, perdón. Acá tenemos otra de 3,85 del año 31, dirigida a Estados Unidos, desde Santiago a la ciudad de Ohio. Acá tenemos, si ustedes se fijan, en todas las cartas van a ver el franqueo normal más la sobrecarga aérea en estos sobres. Aquí está la carta de Hamburgo de 3,90 pesos del año 33. Las tarifas varían por varias razones, por el peso, porque Chile entra a la Unión Postal Sudamericana y porque los cambios van habiendo cambios de tarifa, y está esto reflejado en el libro de Ross Townley de las tarifas postales de Chile de 1766 a 1959. Acá tenemos un sobre que a mí me gusta mucho porque sale el logo de LAN, de la Línea Aérea Nacional, que fue posterior a la línea aeropostal con la cual se entregaba la correspondencia anteriormente. Este sobre es un sobre enviado desde Santiago a la ciudad de Madrid con un franqueo de 6,70 pesos del año 1934. Y acá tenemos una carta enviada desde Arica a la ciudad de Arequipa con un franqueo de 0,90 centavos del año, si es que no me equivoco, no lo estoy viendo, pero creo que es del año 34. En esta fotografía les quería mostrar, esta es nuestra Casa de Moneda de Chile, lo que en su momento funcionó y se tuvo sus oficinas y sus talleres en la misma Casa de Moneda de nuestro país, por eso es el nombre de Casa de Moneda, que es el Palacio de Gobierno de nosotros, y estuvo funcionando hasta 1846 en la Casa de Gobierno, como el taller de especies valoradas, y Manuel Bulnes, el presidente, decidió sacarla de la Casa de los Presidentes y hacer cambio de dirección. En ese momento, después hizo una fusión en 1927 como Casa de Moneda y Especies Valoradas, que es el nombre que tenemos hasta el día de hoy. Hoy día igual se llama la Casa de Moneda. Así que quería mostrarles esa fotografía y esta, que es la única fotografía que he logrado encontrar en una de imprenta de la Casa de Moneda de esos años, de los años 40, con donde se trabajaba haciendo todos los sellos, todas las especies valoradas, billetes, y donde vemos gente trabajando y revisando los pliegos de los elementos que estaban fabricando. Sin más, les doy las gracias por escucharme. Muchas gracias nuevamente a mi oficina, que ha sido un espacio de compañía, de amistad y de crecimiento personal y de todos nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes cuatro. Fantástica presentación. Gracias, Sebastián. Con eso pasamos a las preguntas. Martín. Hola, ¿qué tal? Bueno, la pregunta mía viene por el lado del Huemul. Me llama la atención una cuestión de que no me cerraban las fechas. Ahí vos comentás de que la decisión de poner el Huemul a partir del concurso que se hace
en 1832, creo que si me recuerdo, 33. Y sin embargo, después el libro que describe el Huemul recién es editado en 1840. Es como que no me cierran las fechas, como que eligieron el Huemul para el escudo cuando todavía no se lo había descrito, no se lo conocía plenamente. Es curioso, nada más, por una, me llamó la atención la diferencia de fechas. ¿Te refieres a la portada del Atlas de Claudio Gay? Claro. Claro, lo que pasa es que él tampoco llegó a tener una a ciencia cierta o la verdadera fisonomía más precisa de la especie. Si tú te fijas, él cuando encontró esta especie fue en el río Cachapoal y era una hembra pequeña, o sea, es lo que... porque el huemul era una especie que se veía poco. En realidad me llama la atención el tema del escudo, porque el escudo nos dice que es de 1832 cuando se lo adopta. A ver, no, espérate, déjame ver. O es lo que entendí. Excelente de ya la charla, ¿no? Es simplemente una cuestión de curiosidad mía, nada más. No, el escudo es de 1834, y después se vuelve y después se oficializa de manera correcta en el 1900, y se oficializa posteriormente, ¿no es cierto?, por decreto 738 el año 1920. Es decir, claro, pero el Huemul se lo adopta en 1834, que es lo que me llama la atención, de que pusieron un animal que no lo, de que no se lo conocía fe cierta. Simplemente me llamó la atención. Es que ahí está lo curioso, porque en realidad se interpretó, o sea, bueno, Charles Wood Taylor era un ilustrador inglés que le interpretó a este animal, de acuerdo a los relatos que tenía de los distintos naturalistas. Entonces él tampoco lo pudo interpretar correctamente, ¿te fijas? Y fue eso que generó después en el extranjero, por otros ilustradores, el error de dibujarlo como un caballo. Porque incluso hasta por su nombre, si tú te fijas, el abate Molina le pone Equus disulcus, o sea, lo interpreta por lo que él había escuchado de lo que le contaban los arrieros, te fijas, los campesinos le decían que se parecía a un asno de color café grisáceo, ya, pero que sin embargo tenía pezuña. Entonces, en el fondo, pasó un buen tiempo hasta que hubiese una verdadera, un verdadero relato de lo que era la verdadera fisonomía de esta especie. ¿Ya? Por eso es que se produce toda esta confusión que finalmente también se ve reflejada en los sellos filatélicos y finalmente lo terminan dibujando como un caballo. Ese es un poco, no sé si me di a entender en el relato, digamos. Ya. No, clarísimo. Gracias. Además, sí. Explica lo que claro. Comentás del porqué de la confusión. Claro, ¿verdad? Claro, sin duda. Y imagínate la cantidad de años que pasaron hasta que finalmente, por decreto, el Estado dice, bueno, este animal tiene alguna forma más precisa. ¿Ya? Hay que dibujarlo como corresponde. Y por eso el escudo, posteriormente se oficializa de manera correcta, ¿te fijas? Pero pasó harto tiempo. Ahora, hay un fenómeno, mira, hay una cosa súper curiosa, Martín. El abate Molina, que es considerado el primer científico chileno, él lamentablemente fue exiliado a Chile producto de la expulsión de los jesuitas de América. Entonces él tampoco pudo terminar su trabajo. Es decir, lo que el abate Molina escribe, ¿no es cierto?, lo termina en Italia, en la Universidad de Bolonia, ¿ya? Y él nunca regresa a Chile. Entonces, él denomina a esta especie, de acuerdo a lo que él le relata, ¿ya? Posteriormente un alemán lo trata de perfeccionar, y en vez de perfeccionarlo tampoco lo perfecciona, porque le pone Hippocamelus bisulcus, o sea, más encima lo relaciona con un caballo, ¿te fijas? Y por eso es que se transforma en un animal tan mítico, porque finalmente nadie conocía a Huemul. Y el que se acercó un poco más fue Claudio Gay, posteriormente, y posteriormente también fue Rodolfo Filippi, que no lo nombré porque esta charla hubiese sido mucho más larga, ¿ya?
Y hay también incluso un cazador y un aventurero inglés que se llama Scott Pritchard, que fue invitado para poder hacer un viaje al corazón de la Patagonia, y él escribe un libro que se llama El corazón de la Patagonia, donde él también describe cómo eran estos animales. Y finalmente, de todos estos relatos, se puede empezar a descubrir la verdadera fisonomía de esta especie para poder, en el fondo, entenderla y dibujarla como corresponde. Fue un proceso. Muchísimas gracias. La verdad que excelente las cuatro disertaciones. Y bueno, y te quiero nombrarlo, la verdad es que agradecí en mi charla, te agradecí a ti porque hicimos un esfuerzo, y eso lo quiero decir, hicimos un esfuerzo por conseguir una foto del mausoleo de José de San Martín en la Catedral de Buenos Aires, y producto del COVID lamentablemente fue imposible, porque también quería poner esa foto, porque se supone que está esa foto con el escudo, de acuerdo a lo que dicen los libros de historia, por lo menos los que yo tengo, en la bibliografía que tengo, de que incluso algunos carruajes presidenciales chilenos todavía aparece el caballo, ¿ya? Y bueno, cuando puedas y cuando pase esta pandemia, me encantaría tener una foto del mausoleo de San Martín para ver si efectivamente es... Sí, desgraciadamente, y por tener la una pandemia evidencia está cerrado el mausoleo. Sí, lo entiendo. Muchas gracias. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Heinz. Sí, gracias. Bueno, más que referirme a las charlas mismas, quería felicitarlo especialmente a dos exponentes de la filatelia joven, en el sentido de que están recientemente integrados a la sociedad filatélica, como es Jaime Espina, con su presentación sobre Valparaíso, que también la está presentando en la exposición Exfina Virtual en Chile, y Juan Claudio López, que también han sido muy activos y entusiastas también en las reuniones de los filatelistas aquí en Chile. Felicitaciones a todos. Gracias. Gracias, James. Gracias, James. Muchas gracias. José. Bueno, yo quería darle también las gracias a todos y especialmente a también... Se te escucha bastante bajo. Casi no te escucho. Déjame ver si está acá. ¿Se escucha ahora? Ahí sí. Mejor. Ya. Mejor. Me uno a la felicitación de James para los dos nuevos disertantes también de Chile. Yo me quería referir a la presentación de Jaime. Jaime, por favor, ¿podrías poner la diapositiva donde tienes la tarjeta de abono postal, por favor? Sobre esa tarjeta tengo dos preguntas. La primera es, ¿para qué sirve esa tarjeta? Y la segunda, que me uno al Jaime también, porque en el encuentro que tuvimos el día martes en la Sociedad Filatélica teníamos la duda de si era un documento postal y que se podía incluir en las colecciones temáticas. La que la tarjeta, vamos a verla un momentito. Sí. Ahí está. La tarjeta, fíjense que, primero quiero saber para qué servía, me interesa saberlo, y segundo, fíjense que la estampilla es una indicia, o sea, como una especie de entero postal. Entonces teníamos la duda con Jaime si realmente es un entero postal y si puede ser utilizada en una colección temática. La primera pregunta me la responde Jaime, y la segunda, alguien que me ayude. Sí, mira, si me están escuchando, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí. Según lo que yo he investigado, es una tarjeta de abono de pago de casilla postal argentina. O sea, esa era como un carnet de abono de pago. Y bueno, tenía un indicio y por 12 pesos, que era el certificado de pago de la casilla, del dueño de la casilla. No sé si los compañeros argentinos nos pueden ayudar. Sí. Ahí dice abono casilla. Sí. Eso, y bueno, es una pieza emitida por el correo oficial, y según mi investigación,
puede ser utilizada, digamos, como pieza postal en temática, por ejemplo. No sé si hay alguien de Argentina que pueda complementar algo de esto. No. ¿No? Se queda la pregunta y seguimos con la duda. Hay que ir a Río Grande entonces. Claro. Busquemos la respuesta en Río Grande. Sí. Ahí está. Seguimos. Trabajo para la casa. Sí, sí, trabajo para la casa. Ya. La segunda pregunta que tenía, vamos a ver si la podemos, es la de los cierros postales, la de los cierros de los cierros. Ajá. Los cierros primero están espectaculares. ¿Podías poner la? Sí, claro. Un segundo. Acá está. Ahí te lo cierro. Yo te diría que la pregunta es parecida también. Sí. Eran emitidos por el correo y bueno, eran cierros oficiales emitidos por el correo para como piezas complementarias del uso postal para cerrar cartas abiertas y sellarlas, digamos. Eso es un poco lo que yo he investigado, no sé si... ¿Eh? Y bueno, la duda también, creo que la pregunta es más o menos parecida, o sea, el cierre, esto es un documento postal, ¿puede ser utilizado en colecciones temáticas? Esa es la pregunta. También teníamos la duda con Jaime también. Yo creo que sí. Claro. Es un documento postal. Sí, José, claro, por supuesto. Son sellos postales usados normalmente, algunos en Valparaíso puntualmente y otros a lo largo de todo el país. Pero yo destaqué esto en mi presentación porque, bueno, y también está en la presentación temática de la Exposición Filatélica Virtual de Chile, porque son emitidos por Valparaíso particularmente. Sí, correcto. Es un documento postal. Hay varios países latinoamericanos que emiten piezas postales similares en todo caso. Así es. Ya que estamos ahí, yo, si me permiten interrumpir con una pregunta. El de la rueda alada a mí toda la vida me ha parecido fabuloso, ¿no? Porque es súper creativo, sí. Y todo eso. ¿Se sabe de dónde viene la idea de hacer una rueda alada? Me imagino que querían enseñar velocidad, todo ese tipo, pero el primer, digamos, la primera... emisión postal de Chile, a pesar de que este es de Valparaíso, es precisamente esta con la rueda alada y que hace más de 100 años. ¿Se sabe el mensaje que se quería poner? Hay matasellos, ya. Yo he visto una serie de cosas con eso, o sea, sí. Parece que realmente había mucho que pensar. Yo mostré también un matasello en esta presentación. Sí, sí, sí. De la rueda alada, pero la rueda alada, Rivita, yo así lo he visto. Investigué y no pude precisar cuál es el origen preciso de la rueda alada, pero es una tiene una iconografía y tiene un concepto detrás, pero no lo pude precisar en esta investigación. Henry, lo que yo pude encontrar es que la rueda alada desde unos sellos de Bélgica, que es exactamente la misma, por lo tanto deduzco que la copia la hicimos nosotros de ellos, okay. Significa rapidez y tecnología. Con la aparición del tren aparecieron las ruedas aladas. Gracias, no sabía eso de rapidez en la entrega, ese es el concepto general de la rueda alada. Que tenía que ver con Pegaso y tenía que ver con el tren. Y definitivamente la imagen transmite ese mensaje. Sí. Perdón, no es Pegaso, es Mercurio. Okay. Gracias. Ok, gracias, Jaime. Cristian. Ah, sí. Hola, buenas noches, amigos. Quiero felicitar a mis colegas del grupo temático de la Sociedad Filatélica
y qué placer me da ver que los nuevos filatelistas que han aparecido han hecho un trabajo espectacular. Felicito a Juan Claudio, a Jaime, Sebastián. También participo en este grupo a Yerko, a Edna, a José. Estamos formando un grupo muy bueno de nuevos filatelistas en Chile y veo que el esfuerzo está dando resultados. Felicitaciones, amigos. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Hace un momento habían dos manos en alto de Julio César y Luis Fernando. No sé si sus preguntas ya fueron absueltas o se bajó la mano sola. Ok, probablemente fueron absueltos. Henry. Sí, Luis Fernando, adelante. No, es en respuesta a las numerosas preguntas de José y de algunos otros compañeros sobre el uso de estos materiales. Ya en distintas charlas, distintos compañeros han mostrado materiales muy similares. En Argentina hay estos y otros, y todos son válidos su uso en temática. El que yo conozco más lindo es alguno alemán, más difícil de entender, y los cierres oficiales, por supuesto, hay algunos con significado muy potente. El caso de los de la Fundación de la Ciudad de México, en los mexicanos, los cierres oficiales de México se usan mucho en temática, por lo potente de su imagen. Hay otros países en que los cierres oficiales son más bien anodinos, son simple y sencillamente una leyenda. Eso es más difícil usarlos porque no tienen la riqueza de la imagen gráfica. Yo tengo la impresión de que la rueda alada tiene su origen en el desarrollo industrial en Barcelona. Valdría la pena buscarlo. Alguna vez lo vi, alguna imagen. Okay. Eso es todo. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Yo quería participar, pero mi internet está un poquito fastidiosa, pero voy a compartir una. No sé si ven eso. Sí. Oh, qué bonito. Ese es de usados, sellos de usados en la guerra con Chile en el Perú. El primero es de la caja fiscal, donde se ve el caballo, efectivamente, y el cóndor. Y el de abajo, en el papel sellado, profesamente, en el sello cuarto, quinto y sexto, en el año 1882, también se vio un caballo y el cóndor. Lindas piezas. Tienes que conseguirte unas monjitas, Juan Pablo. Voy a tener que viajar a Lima. No, están preciosas. Estos timbres están muy bonitos. Bueno, y vean las fechas. Efectivamente, tú tienes ahí. El primero 1880. Es un sello de. Este de caja fiscal es Perfecto. Un sello de goma, uh-huh. ¿Ya? En tinta azul. Y este es un sello seco, que uh-huh. Yo lo he Perfecto. Dibujado para ver que se vea bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Y es posible conseguir sí, algo claro. de eso, Julio? Pero este es un sello seco en sí. encima del papel sellado, ¿no? Que tomó el ejército. El del papel Muy sellado bien. Se ve con regularidad, ¿no, Julio César? Sí. El sello sí, seco. Sí, sí, es fácil. Sí te lo puedo conseguir, amigo. Sí. Yo te puedo conseguir uno si quieres. Me interesaría, sí. Julio sí, César. Te lo agradecería. ¿Y qué pasó con mi carreta? Uno, el que tengo yo. Está llegando a pocos, a Santiago. A Río Grande. Muy bien. Muchas gracias, Julio. ¿Eh? No conocía estos timbres y bueno. Eso es todo lo que quería participar, gracias. De más está decirte que si consigues por ahí alguno, nos comunicamos para completar la. Ok, la no hay problema. Y la charla y una futura colección. Estoy pensando en poder hacer de repente un marco en clase abierta, sería muy interesante porque piezas para poder hablar solamente de este fenómeno. Porque es muy curioso ver que en 100 años se perfeccionó la forma de un animal y el nombre científico sigue siendo el mismo, Hippocamelus bisulcus, o sea, caballo, camello con pezuñas. Curiosísimo. Muchas gracias, Julio César. Muchas gracias.
Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta o comentario para antes de cerrar? Yo quiero hacer un comentario antes de cerrar. Adelante, Sebastián. Sin duda, este crecimiento que ha tenido el grupo temático chileno, yo podría asegurar que tiene directa relación con la idea general de mi oficina. Así que yo quiero dar las gracias públicas nuevamente, aunque parezca un cliché, que parezca parte del saludo inicial de una charla, sin haber tenido estas ideas, que ustedes tampoco sabían que iba a funcionar de esta manera, nos hemos dado cuenta que hemos crecido todos sabemos un poco más que antes, y todos estamos más entusiasmados que antes en nuestros propios hobbies. Por lo tanto, nada, solo contarles que estoy contento, que estoy feliz de que cada vez podamos ver que hay gente que no tiene 105 años haciendo filatelia, sino que son menos gente joven, como Yerko Canales, que se ve viejo, pero tiene pocos años. No está tan usado. Claro, es que maneja mucho, y por eso se ve cansado. Pero y sin duda dar las gracias a gente que como Cristian Moat, como Heinz, que nos han ayudado mucho a incentivarnos, siempre tienen una pronta respuesta cuando nosotros que tenemos alguna duda, y eso es la filatelia, compartir información para que todos avancemos en nuestros propios caminos. Muchas gracias a todos. Corte de pelo gratis para todos. Olvídalo, solo para Rocío, Ospina y alguna chica más que vaya para Río nosotros, Grande. No, para mí no. Sí. No, con el soplete. A Cristian se lo podés ofrecer totalmente pelado. Para ustedes tengo esto, acuérdense. Los dejo crespo. Bueno. Ya pues. Henry, ¿puedo hacerte una sí, pregunta? Sí, por favor, Cristian, adelante. Es que me hubiera gustado que si Luis Fernando Díaz o Alfonso o Walter Brits podían contarnos un poco si los enteros postales que yo mostré de Uruguay y Costa Rica fueron los únicos que se usaron, o también tuvieron esta posibilidad de dos valores faciales. Es decir, esa es una duda que yo tengo y que podríamos aprovechar acá de contestarla. Walter y Luis y Alfonso están ahí. Aquí estamos. Aquí estamos. Cuéntame, ¿Hay uno solo de 20 centavos o hay más? El grande es único, en color rojo, el de 20 centavos, y se usaba obviamente para correspondencia al exterior. Ya, nunca Uruguay hubo... también era único, Cristian. Ya, yeah, ok. Era único. O sea, el único país que tuvo dos fue Chile, entonces. Bien. Es el único que tenía plata para mandarla certificada de un lugar a otro. ¿Y los tirajes, hay otra cosa que me surge la duda? ¿Tienen información de los tirajes en Costa Rica y Uruguay? Voy a ver. Déjame ver. Al ratito te decimos. Esto es más rápido que Google. No hay información de los tirajes. Yo creo que no. No. ¿Tampoco? No, tampoco. Acá mira, lo que yo tengo, no. Yo tengo una teoría respecto a que en realidad la ofensiva, porque también son justo de 1900, ¿no es cierto? Sí, 1902. 1903, Costa Rica. Ah, dos años después. Pero okay. Sí existe un número de decreto en Costa Rica. Tal vez el decreto diga cuántas piezas debían imprimirse. Mañana a la biblioteca a preguntar. Entonces, ¿qué corresponde a una ofensiva general que hizo Waterloo en varios países? Por lo menos en Chile le fue bien porque colocó tarjetas postales, sellos de telégrafo, enteros postales, sellos. Es decir, fue un momento que tuvo que le duró eso nomás, porque realmente ya en 1902 volvieron a usar sellos con el American Bank. Pero en el caso de ¿se habrá dado algo similar en Costa Rica y Uruguay o un periodo mucho más largo de trabajo con Waterloo? No, te puedo ampliar algo más. En Costa Rica se hicieron tres sobres.
solo que el de 20 centavos era el único que era grande del tipo europeo, y los otros dos, uno de 5 y otro de 10 céntimos, que se usaban para la correspondencia nacional e internacional, esos estaban en un tamaño número 6 y tenían la misma efigie que tiene el sobre tipo europeo atrás, solo que en este caso lo tienen por delante. Pero en 1903 en Costa Rica, por el decreto 53, vieron la luz del día tres sobres de esos. Okay, gracias. No sé si se ve una pantalla mía ahí. Sí, ahí estamos viendo lo que Tienes estás que viendo. abrirla. Ok, voy a abrirla. Lo que Alfonso está hablando es esto, y precisamente dice ahí que las cantidades eran desconocidas. No sé si el decreto es el mismo, Alfonso. Sí, el decreto es del 53. La fecha es la misma. Septiembre 8, correcto, del 3. Claro. Son enteros postales, digamos, enteros postales regulares. Sí. Sí, también Solo eso que el de 5 y 10 centavos son muy populares. El de 20 céntimos es bastante difícil de encontrar y la mayoría de los ejemplares que existen son nuevos y no usados. sí, en Chile colocaron un entero postal que es muy común también. Justo también en el año 1900, de 5 centavos, que se usaba también para uso nacional. Gracias, amigos. Gracias a ustedes, a los cuatro nuevamente, y felicitaciones por la charla.